crec que ha passat una cosa que, més a més de trista, és preocupant. La salutació del senyor Guillén a la comunitat andalusa per celebrar avui el dia de la comunitat andalusa, que l'ha fet en castellà. Vostè, avui, fent aquesta salutació en castellà, el que ha fet és segregar les persones andaluses. Dicen que han ganado en Barcelona el independentismo, pero ha bajado de 18 a 15 regidores y tampoco hablan del batacazo que se ha pegado Junts per Catalunya, que se ha quedado en la mitad, un batacazo histórico. Pero sigo pensando que el independentismo ha ganado en Barcelona. El independentismo ha ganado en Barcelona. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. A pesar de que haya pasado de 18 a 15. Y que la CUP ni siquiera esté ya en el ayuntamiento. Esto es otro tema. Las elecciones municipales a veces tienen otros resultados y otras lecturas, no solamente estas. Ya, pero la lectura es bastante evidente, quiero decir. O sea, los números son evidentes. Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa. Bueno, pero ha ganado. Pero me lo puede explicar, es que no lo entiendo. Quiero decir, si los números dicen una cosa, son evidentes, y los números no dan para que el independentismo haya ganado, sigue insistiendo en que ha ganado. Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas, pues digamos que es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente. Nosotros sí creemos que ha ganado las fuerzas soberanistas en Barcelona. ¿Verdad? Sí, pero netamente, independentistas son 15. Creo que independentistas son 15 los que hay. Bueno, sí, son 15, los números son evidentes. En castellano, yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Punt Avui ya comentó... Miri, jo, aquí a la roda de premsa, en el torn de les preguntes en castellà, el que es fa habitualment en aquesta sala, doncs, és explicar i repetir allò que s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles. Jo el que els demanaria és que en el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i, en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Perdona, jo crec que podem preguntar lo que poden preguntar allò que s'ha parlat en català. Perdone, quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición, también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportuno. A les normes d'aquesta sala, si vostè no les coneix, li explicarem. Perdón. Llevo bastante tiempo viniendo y pregunto en la parte de castellano lo que considero oportuno porque estaba esperando hasta el final. Muy bien. Entonces preguntaré en el turno de castellano e insisto, no venimos a repetir la parte en castellano, sino a preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno, si le parece bien.